Shalom Alejem, bienvenidos, ¿cómo están todos? Vamos a comenzar hoy la segunda parte del capítulo 9 de Tania. Acá en Israel estamos bendecidos por una hermosa lluvia. Y está bastante fresquito, así que nos estamos calentando con un té con canela. Lejaim, lejaim a todos. Y queremos ponerse de acá para que Bezrat Hashem haya paz en la tierra de Israel y paz en todo el mundo y que venga el Mashiach. Grande es la tzedaká que trae la redención. La tzedaká salvo de la muerte. Pongan toda la tzedaká que puedan, y como ustedes saben, es bueno enviarla a la tierra de Israel. Estamos hablando en el capítulo 9 de Tania acerca de la diferencia de entre el alma animal y el alma divina. El alma animal deriva de la Klipat Noga,
la clipa que puede ser transformada. Por eso todo el trabajo nuestro es luchar, como dice aquí en el Tania, que una nación prevalecerá sobre la otra, el alma divina sobre el alma animal, o Dios no lo permite, el alma animal sobre el alma divina, porque esa lucha tiene sentido en tanto y cuanto uno de los dos pueda vencer. Si la clipa, si el alma animal fuera nada más que de las tres clipot completamente impuras, que el judío no puede ocuparse de ellas, entonces no tendría sentido luchar. Cuando hay algo que no es kasher, que no se puede utilizar directamente, la forma de rectificarlo es dejarlo de lado, no luchar, alejarse del mal. Pero como el alma animal es parte de la persona y tiene que ser dominada y transformada para trabajar junto con el alma divina, entonces hay una lucha. Espiritualmente está dicho que el lugar donde se asienta el alma animal es en el corazón, y el alma divina en la cabeza, en el cerebro. ¿Qué significa? Significa que el alma animal tiene preponderancia de sentimientos, se guía por sus impulsos, por sus emociones, como todo animal: miedo, amor, temor, confianza. En cambio, el cerebro tiene parámetros diferentes que están por encima de las emociones, y que a veces van en contra de las emociones en aras de ideales superiores, como todos sabemos. A lo mejor yo no amo a una persona, pero de todas maneras la puedo ayudar. A lo mejor por fuera yo no la amo, pero sé que en su interior tiene un alma divina, tiene buenos sentimientos, es una buena persona y puede cambiar, entonces la tengo que ayudar. Y así con todo, con el resto del mundo. El animal, si se siente bien, se queda; si se siente mal, se va. Si le gusta, viene; si no le gusta, se va. En cambio, así es como funcionan los sentimientos del ser humano. En cambio, la mente tiene la capacidad de libre albedrío. Libre albedrío significa que no está dominada por los sentimientos. En la medida que el animal domina al alma divina, entonces se termina el libre albedrío. Porque por definición, libre albedrío significa que yo puedo decidir una de las dos cosas sin importar si me gusta o no me gusta, y yo puedo determinar qué me gusta y qué no me gusta. En cambio, las emociones son más directas, las emociones básicas, primitivas, del alma sin refinar, son blanco o negro. En la mente hay matices, pero cuando la mente domina los sentimientos, le inculca otros parámetros, otros ideales, otras reglas, que a veces no concuerdan con los sentimientos. Eso lo vemos mucho en nuestras épocas, en que la drogadicción y los carteles de venta de drogas están manejando el mundo, están manejando los gobiernos, están manejando a todos los políticos, a la sociedad. La prostitución, todas las cosas que están evidentemente del alma animal, y no del alma animal
de Kripat Noga, sino que son alma animal completamente impura. Es la diferencia que hay entre un animal kasher y un animal no kasher. Todas esas cosas son algo que no concuerda con una mente sana. Es simplemente dejarse llevar por los deseos y la satisfacción instantánea, que al final traen en muchos casos la muerte, enfermedad y muerte, sino de la misma persona, de aquellos que lo rodean. Lo mismo pasa con el alcohol, el cigarrillo, el exceso de azúcar, de grasas, todas esas cosas que están dando a las personas satisfacciones y gratificaciones que no obtienen de otra manera. Entonces, ¿qué dice Kabbalah y Hasidut? Que el lugar donde se asienta el Nefesh Abamit, Nefesh Abamit, el alma animal, de la Klipat Noga, o sea, de la cáscara neutra, que todavía tiene algo de luz dentro de su interior, está en el corazón. Allí es donde se revela, y desde allí influencia todo el cuerpo. Así como la sangre va al corazón y el corazón la manda a todo el cuerpo, porque el Nefesh, ese impulso animal que tiene que ver con la naturaleza y el instinto de conservación del cuerpo, está en la sangre, y la sangre es el alma animal. Como hablamos en los capítulos anteriores, y está dicho que el alma animal está compuesta de sentimientos, emociones, como dijimos recién, como la cólera, los deseos y el orgullo, el sentido de la belleza superficial y así. Y todo eso está en el corazón. ¿Especialmente dónde? En la parte izquierda del corazón. ¿Por qué? Porque está lleno de sangre, como estudiamos la vez anterior. Porque la sangre es el Nefesh. Nefesh, habíamos dicho, es la parte más baja del alma, que se inviste y tiene contacto, por así decirlo, aunque no es contacto exactamente, porque es algo espiritual, es lo que da vida directamente al cuerpo material. Por eso está dicho que está en la parte izquierda, que es donde está, que es el que tiene la sangre oxigenada, vital, y que se manda todo el cuerpo. Y de ahí surgen todos los deseos, la lujuria, como decíamos recién. En la parte derecha, que está la sangre débil, está relativamente el alma. El alma divina, junto con el cerebro. Habíamos dicho que ahora vamos, después de haber estudiado la semana pasada todo esto, y vamos a profundizar con explicaciones del Hasidut. Sobre lo que acabamos de decir, que la sangre es el Nefesh, es la parte más baja, la parte
más material del alma. ¿Por qué? Porque Dham proviene de las Geburot. La sangre es roja y rojo tiene que ver con el lado de la Geburá. Entonces por eso la parte de Geburá del alma divina tiene que ver con el temor a Dios, y la parte de Geburot del alma animal tiene que ver con las limitaciones y la y la fuerza, que también tiene que ver con la sefirá de Geburá que hay en la sangre. Ahora, todo esto del corazón y las emociones es fácil de comprender, el alma animal que estuvimos hablando hasta ahora. Pero ahora viene el Tanya y dice que la morada del alma divina está en los cerebros, en la cabeza, y de allí se extiende a todos los órganos, así como los axones, las neuronas, los nervios van por todo el cuerpo y le dan otro tipo de vitalidad, no como la vitalidad de la sangre, sino que le dan estímulos para dirigir la vitalidad que le da la sangre a cada órgano. Incluso llega hasta el corazón, pero como decíamos recién, en el alma derecha. Explica el Hasidut por qué se dice que el alma divina está en la cabeza, trayendo el ejemplo de Jacob. Ustedes se acordarán que cuando Jacob llegó, se fue de su casa escapando de Esaú, llegó a un lugar donde sintió que había mucha santidad. Y llegó la tarde y cayó el sol y tuvo que ponerse allí a dormir. Y dijo: este es un lugar tremendo, Nora, no Norama, ¿cómo se? Donde era el monte Moriah, donde luego iba a estar el Beit HaMikdash, un lugar muy especial donde también estuvo antes su abuelo con su papá, en la Kiryat Yitzhak, también estuvo Adam HaRishon. Pasaron muchas cosas allí, pero el tema es que en Yerushalayim, donde hoy está el Kotel HaMaraví, el Muro de los Lamentos, que es el muro occidental exterior de donde estaba el templo, allí adentro, donde hay una mezquita, hay una piedra que es la piedra basal, donde allí sucedieron todas estas cosas, y es donde estaba el Kodesh HaKodashim del Santo Templo. Pero cuando Jacob llegó allí y llegó la noche, se tenía que proteger de los animales. Y entonces, ¿qué es lo que hizo para protegerse de los animales? Puso piedras alrededor de su cuerpo. Y dice la Torah: Vaikaj mi abnei amakom, vayasem mi roshotab. Dice que tomó piedras del lugar y la puso alrededor de su cabeza. Por supuesto, las puso alrededor, había partes, unas piedras que estaban alrededor de la cabeza y otras que ocupaban parte de su cuerpo. Esto que parece simplemente algo material, una persona se protege de los animales que hay allí, pero si ustedes se ponen a pensar, la forma de protegerse de los animales no era ponerse piedras alrededor de la cabeza, o sea, acostarse y poner las piedras que le rodeen la cabeza. Entonces esto está, la Torah nos está diciendo esto, pero en realidad era una acción espiritual
¿Qué es esa acción espiritual que estaba haciendo allí Jacob Avinu? Estaba trayendo del mundo espiritual al mundo material, a la realidad física, la luz del alma con una fuerza más, con una fuerza mucho más grande. ¿En dónde está demostrado que hubo una fuerza, que la fortaleza, la decisión? En la palabra Eben. La piedra tiene que ver con algo duro y poderoso. Entonces, todo el trabajo de Jacob, él era un tzadik, no tenía que protegerse de su instinto animal. El trabajo espiritual que estaba haciendo era que estaba tomando el mundo material y lo estaba transformando en un vehículo para la divinidad. En realidad, no, por eso le digo, no es que él se estaba protegiendo, porque cuando uno quiere protegerse de los animales, se mete adentro de un lugar o se tapa completamente. No se acuesta sobre la tierra y se pone piedras alrededor de la cabeza. Era un trabajo espiritual como ese que realizaba cuando cuidaba las ovejas más adelante en la tierra de Labán, que para cambiar el tipo de ovejas y de cabritas, tomaba palos y les ponía alrededor una cinta, rayas. Evidentemente eso no tiene ninguna aplicación práctica, es un tema espiritual, y está dicho, explican que de esa manera Jacob Avinu cumplía con el precepto de los tefilim. Pero bueno, ese es otro tema. Simplemente les quería mostrar cómo las acciones físicas que hacen los tzadikim en realidad es para utilizar las cosas físicas de este mundo para revelar divinidad. Entonces, esta acción, ¿qué es lo que hizo? Reveló la verdadera esencia y la verdadera existencia que hay en la realidad, que es el alma. De tal manera que el ocultamiento y la oscuridad del mundo físico no tenga ninguna no tenga de dónde agarrarse, y lo espiritual, el alma, pueda revelarse en forma libre. Por eso lo colocó alrededor de su cabeza. Entonces, de esa manera, sí, los animales del lugar no podían molestarlo ni perjudicarlo. Está dicho que cuando una persona se enfrenta a los animales, los animales lo miran, y si él está dominado por el miedo y por todos esos sentimientos del alma animal, lo quieren atacar porque están viendo un animal, y un animal ataca al otro. Pero cuando la persona está dominada por su cerebro, por el alma divina, y tiene sus emociones equilibradas, entonces el animal ve a un hombre y no lo ataca, se va, o lo ayuda, se queda mansito. Y así también es con toda la realidad. Cuando la persona sirve a Dios, se producen milagros. ¿Por qué? Porque toda la existencia, no solamente el animal, sino que también las plantas y toda la existencia, todas las situaciones que se dan en la vida de la persona, se conjugan para ayudarlo a cumplir su misión. Y eso, entonces, de esa manera, ¿qué es lo que pasa? Se revela que en realidad hay algo más allá de lo que nosotros podemos ver, que hay un alma que está ahí trabajando. Y ahí es cuando uno ve
la divinidad que hay en una persona. Cuando una persona hace cosas en aras del bien de los demás y triunfa, significa que HaKadosh Baruj Hu lo está ayudando a hacer su tarea y es el alma que se está revelando. Entonces, de aquí, los sabios aprenden, y así está escrito en la Kabbalah, que el lugar donde se asienta el alma divina está en el cerebro, en la cabeza. Y de allí se extiende a todo el cuerpo, a todos los órganos. Y entonces por eso, la principal revelación del alma y de lo espiritual, como nos muestran aquí las piedras, es justamente en la cabeza. Y ahí es el asiento del alma divino. Y así explica Rashi. Dice Rashi, cuando Jacob se durmió y tenía las, dicen que eran 12 piedras que representaban evidentemente a las 12 tribus, las piedras se empezaron a pelear. ¿Por qué? Porque todas querían estar allí donde el tzadik iba a apoyar su cabeza. Él, de las 12 piedras que había, y algunas que rodeaban al cuerpo, y otras donde el tzadik iba a apoyar su cabeza. Una decía, no, quiero que se ponga encima mío. Otra decía, no, quiero que me se ponga encima mío. Y ¿cuál era la pelea? La pelea era, así explican los comentaristas de la Torah, entre las piedras que estaban alrededor de la cabeza y las piedras que estaban alrededor del cuerpo. ¿Y por qué querían que el tzadik ponga su cabeza encima de ellas? ¿Por qué? Porque ahí se revelaba la verdadera santidad en esa parte del cuerpo de Jacob. A pesar de que todo su cuerpo era sagrado, en su cabeza es donde se revelaba la mayor santidad. Y por eso las piedras querían ser ellas. Está dicho que en el futuro por venir, cuando venga el Mashiach, las piedras van a hablar. Y hoy estamos viendo cómo las paredes y en este momento hay una computadora que está hablando, ¿no? Hay un alma que está hablando a través de la computadora y hay muchas almas que están escuchando a través de la computadora. Pero en el tiempo del Mashiach, las piedras mismas, toda la realidad va a hablar y va a revelar todo lo que tiene en su hard disk. Durante todas las generaciones, estos 6.000 años, todo lo que sucedió está guardado en la memoria del mundo material y del mundo espiritual. Y una de las revelaciones que va a haber en la época del Mashiach es que vamos a ver todo lo que pasó y vamos a entender exactamente por qué pasaron las cosas, tanto a nivel de la vida personal de cada uno como a nivel general de la historia de la humanidad, hasta llegar al punto ese en que vamos a entender por qué Adán Arishón y Jabá pecaron junto con la serpiente. Y vamos a ver cómo las cosas no eran tan así como nosotros pensábamos, que uno era bueno y otro era malo, sino que simplemente era un escenario que puso a Kadosh Baruj Hu para realizar su obra, para también las obras de teatro son llamadas obras, ¿no es cierto? Y que en realidad todos nosotros somos actores. Es como los niños que juegan con sus muñecos y que para él esos muñecos tienen vida. Por supuesto, es una parábola muy muy simple, ¿no es cierto? Pero en realidad es como el chico que ve a sus manos, a sus propios dedos como seres y les habla, porque nosotros somos partes de Dios. Entonces, cuando se revele todo eso, vamos a ver cuáles fueron los motivos de todas las cosas que sucedieron hasta ahora.
¿Qué dice Rashi acerca de esta pelea? Acerca de que cada uno quería estar apoyado en la cabeza. Justamente porque ese era el lugar donde se revelaba el alma divina, donde está la mayor santidad en todo el cuerpo. Y pasó algo milagroso. Está escrito, y así explican los Midrashim, cuando se levantó a la mañana, la Torá habla de una piedra, no habla de 12 piedras. Hay comentaristas que explican esto como que las 12 piedras representan a las tribus, y que en la cabeza de Jacob, en Jacob mismo, que fue el padre de las 12 tribus, se unieron y formaron todas juntas el pueblo de Israel. Esto representa espiritualmente la compleción, la perfección de la unión y la interinclusión, la unificación de lo que es arriba y lo que es abajo. Porque tanto las piedras que unían el cuerpo como las que unían la cabeza, se hicieron todas una. Y entonces, la cabeza representa lo espiritual, lo divino, los mundos superiores, la esencia infinita de Dios, el Ohr Ein Sof, y el cuerpo de la persona, de Jacob, representa el mundo material, los mundos inferiores. Entonces, ese Shema Israel, que comienza justamente cuando sus hijos le dijeron a él, muchos años después, Shema Israel, Abayá Elokeinu Abayá Echad, que es la base de la creencia judía en un solo Dios, es justamente que todo es uno. Y eso está revelado en la santidad, en la alma divina que está en la cabeza de Jacob, representado por esa piedra única, donde todo lo superior y lo inferior se unen. Cuando Dios creó el mundo, antes de crearlo, por supuesto, era todo uno. Estaba Dios y su nombre eran todo uno, y solo estaba él. Después creó los mundos inferiores y los superiores, pero había una continuidad, había una comunicación. Por eso está dicho que Adam Arishon tenía el conocimiento de todos los secretos de la naturaleza, de cómo Dios había creado el mundo, y por eso Dios le dijo que le dé nombre a cada una de las cosas. Y el nombre, así como los padres le ponen nombre a un hijo, sabemos que ese nombre que le ponen al hijo no es simplemente algo que se les ocurrió, sino que es una verdadera profecía. Es una profecía porque ese nombre es la energía que recibe la persona, su mazal, su energía espiritual que viene de arriba. Tiene que ver con la raíz de su alma. Y ese nombre está recibido por los padres, por eso es tan importante, y sobre todo si es un nombre hebreo. Entonces, Adam Arishon no era simplemente que le ponía los nombres que le gustaban, sino que él le ponía el nombre de acuerdo con la esencia de cada una de las cosas que había, de las plantas, de los animales. Le puso nombre a todas las cosas. Está dicho que en el primer día de la creación, en los 6 días de la creación, hay distintos nombres de todas las cosas que Dios creó, pero no están todos los nombres. Pero si tomamos
todas las letras que hay allí y hacemos distintas combinaciones, vamos a encontrar todos los nombres de todas las cosas que existen en el mundo. Allí están en todos los, en los primeros 6 días de la creación. Y ese era el secreto que tenía Adán. Pero un secreto que no estuvo en un colegio, él lo tenía en forma esencial, era parte de su propio ser, porque estaba conectado con Dios. Había una unión desde la esencia infinita de Dios hasta abajo, hasta el mundo creado. Tal era su conexión que, como vemos recién, para revelar la divinidad que hay dentro del mundo material, hay que hacer una unión perfecta entre lo espiritual y lo material. Entonces, está dicho que Adán Arishón se conectaba con las criaturas y se unía. Por eso decían, primero creó a Adán solo. Y él buscó a su pareja, buscó a su alma gemela. Buscó a la raíz de su alma dentro de la creación. Porque unirse significa conectarse. Entonces él se conectaba con cada una de las criaturas y reconocía su esencia, y en base a eso se le puso el nombre a cada una. Evidentemente ninguna era de su propia raíz del alma, y por eso Akadosh Baruj Hu sacó de él, de su espalda, como está explicado en Hasidut, y ya hablamos de esto en algunas clases, que como dice la Torá, que Dios sacó, lo durmió a Adán y sacó de su costado a la mujer. Y explica Hasidut que la parte femenina de Adán estaba en la parte de atrás. ¿Qué significa la parte de atrás? En forma inconsciente. Él no la veía. Sabía que estaba y la buscaba por todos lados. ¿Dónde estaba? Estaba dentro de él. Pero para que la vea, ¿cómo hace uno para verse la espalda? ¿Cómo hace uno para verse aquello que está dentro suyo y que es su complemento? Que es lo opuesto aparentemente de lo que uno piensa que es. Entonces Dios, ¿qué hizo? Lo cortó al medio, separó a su parte femenina de su parte masculina y los dio vuelta. Y al darse vuelta se vieron. Y entonces ya no era una sola persona, eran dos. Pero para conectarse se unieron. Y se unieron cara a cara. Y ahora se reconocieron, ese es el Da'at que se une, que se prolonga en Tiferet, que es el corazón, por eso se amaron, y también se unieron a través de Yesod, a través de la unión física, tal cual. Y ahí la reconoció y le puso el nombre. Si ustedes se fijan, hay la importancia del nombre. En hebreo, hombre se dice Ish. ¿Leen acá en hebreo? Y mujer se dice Isha. Entonces, como explican los sabios respecto al lenguaje hebreo, es el único lenguaje donde hombre y mujer tienen la misma raíz. Ish y Isha tienen la misma raíz, donde uno es la forma masculina y otra la forma femenina. Y así está escrito que Isha, perdón,
Ish y Ya. Eso demuestra que el lenguaje de la creación fue en hebreo. Tienen dos letras en común, que es la Yud y la Shin. La Yud representa al hombre y la Shin a la mujer. Perdón. Y ya no se escribe así. La parte en común es Esh, que quiere decir fuego, y las letras que lo diferencian es la Yud y la Hei. Entonces es el fuego de Dios. Esh y Yud Kei. Esas son las letras, las dos letras en común y las dos letras que la diferencian. Entonces, esa es la presencia divina que hay entre el hombre y la mujer, entre el Ish y la Isha. Cuando la pareja es una pareja que verdaderamente cada uno trata de unirse al otro, entonces ese fuego los une, así como el fuego une al metal y lo purifica. Pero si es simplemente una unión superficial, ese fuego los quema y los transforma en aire. Entonces, hay cantidad y cantidad de cosas que podemos meditar acerca de todo esto, pero quería puntualizar, quería hacer hincapié en esta meditación, en esta explicación de la diferencia entre el alma divina y el alma animal. La vez pasada habíamos leído todo este capítulo. Como siempre, aquellos que quieren leer este capítulo y todos los demás del Tanya lo tienen aquí en Chabad, y si no, hay que comprar alguna de las versiones del Tanya, que está en castellano también. Esta es una versión en un solo libro, donde están todas las cinco secciones del Tanya. Lo único que no tiene muchas explicaciones, está en hebreo y en castellano. Hay otras versiones que tienen más explicaciones. Entonces, esa es la lucha constante en que el alma divina lucha para transformar al alma animal, y que los dos trabajen juntos. Por eso Dios le dijo a Adán y a Jabá que Pru Urbu Umela Aretz, que se multipliquen y fructifiquen y que llenen la tierra de su descendencia. Entonces, les propongo, en unos minutos voy a subir un nuevo video de esta semana, que es algo muy interesante, que tiene que ver también con el tema del alma y con lo que es la Torah revelada y la Torah escrita. La Torah escrita y la Torah revelada en general, y la Torah oculta, la dimensión interior de la Torah, que también tiene estos dos aspectos. La Kabbalah y sobre todo el Hasidut, que abarca todo, es la parte interior de la Torah, es la dimensión interior de lo que se ocupa Galeinai y los Hasidim de Chabad. Y la parte revelada de la Torah, tanto la parte escrita como la oral, son el cuerpo. La parte revelada se llama cuerpo de la Torah,
y la parte interior se llama el alma de la Torah. Entonces, la Torah, tanto el cuerpo como el alma, son como Jacob, es todo puro, todo tzadik y trabajan juntos. Y el trabajo que ellos hacen no es para dominar el alma animal, sino que es para revelar dentro del mundo la divinidad. Y ayudarnos a nosotros, que sí tenemos un alma animal fuerte y bien alimentada, a que nosotros hagamos nuestra tarea. Pero así como la Torá tiene, así como Jacob y los tzadikim tienen su parte interior y su parte revelada, también Dios tiene su parte interior y su parte revelada. La parte revelada de Dios, ¿qué es? Es el universo material que nosotros conocemos. ¿Y cómo sabemos que hay algo espiritual, que hay algo interior, una dimensión interior? Porque Dios nos dio la Torá y nos puso a los tzadikim para que nos revelen todos sus secretos. Y entonces nosotros tenemos que hacer ese trabajo dentro nuestro, y una vez que tenemos unido dentro nuestro lo espiritual y lo material, entonces podemos ver también afuera. No importa si ese trabajo es al revés, a veces uno lo ve afuera, uno ve las maravillas del mundo y reconoce a Dios allí, entonces eso lo traslada dentro de uno. Hay veces que uno lo ve dentro de uno, reconoce su alma, reconoce su alma divina y su parte divina dentro de suyo, y entonces lo puede identificar en el exterior. No importa si viene de adentro, de afuera, de arriba hacia abajo, el asunto es que sea. Y bueno, para eso trabajamos y para eso estamos con ustedes. El mundo plural, el mundo de la Torah revelada, habla de 613 mitzvot, de 7 mitzvot, y habla de, así como Dios creó el mundo con el nombre Elohim, que es una palabra plural, habla de un mundo con muchas partes, muchas diferenciaciones, muchos aspectos, muchos individuos, partículas, pluralidad. Con un mundo donde impera la ley física de la dispersión, todo tiende a dispersarse, a disgregarse, que es la muerte, y está esa fuerza que mantiene cohesionado todo, que es el alma espiritual, que es el hombre. Ese es el efecto del tzadik en el mundo. ¿Cómo puede ser que unas pocas personas mantengan unido a un mundo que está disperso? Justamente por la ley de la entropía, que a través de la conservación de la energía, si hay energía que se concentra y se ordena a expensas de energía que se desordena. Entonces ese pequeño orden que hay dentro del universo, imagínense que dentro del universo material, incluso enorme, imposible de captar con nuestra mente, todo está en expansión, todo se está disgregando, y el único lugar donde hay, por lo menos hasta ahora no se descubrió que haya otro lugar, pero donde hay una mente que trata de unificar, en este pequeño planeta, este corpúsculo de este granito de arena, o menos todavía, esta partícula subatómica en comparación con todo el universo que nos rodea, donde estamos nosotros acá tratando de agarrar este universo y todos los mundos que nos rodean. ¿Se imaginan la inmensidad? Dios, que es todo, que está por afuera, por dentro, y que tiene un tamaño que nosotros no podemos comprender, depende de estas pequeñas partículas que estamos aquí
que somos una milésima de millonésima de millonésima de millonésima, que no existimos directamente, que está esperando que nosotros hagamos el trabajo para que él pueda vivir aquí, que la inmensidad, lo infinito se revele en la limitación más extrema que este mundo nosotros vivimos. Esa paradoja solamente puede ser manejada por el alma divina. El alma animal no entiende esas cosas, tampoco le importa. Al alma animal solo le importa vivir bien. Entonces, si nosotros les podemos explicar que va a vivir mejor cuando venga el Mashiach, cuando Dios se revele y se eliminen todas las limitaciones, y va a poder vagar como un caballo salvaje por allí donde se encuentre, y va a poder comer de las delicias que Dios tiene preparado, va a poder disfrutar de todos los placeres materiales y espirituales en forma perfecta. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, que cuando uno come durante la semana tiene que comer para estar sano y poder cumplir con los preceptos. Si uno come nada más que satisfacerse a sí mismo, es gula y es alma animal. En cambio, en Shabbat, el placer de comer es una mitzvah. O sea, que lo estamos haciendo en aras de Dios. Lo mismo que unos minutos antes era nada más que un deseo carnal, de repente se transformó en algo espiritual y deseable. Y así también va a pasar cuando llegue el Mashiach, cuando venga la redención, y ya está pasando ahora. Está escrito que todas las delicias van a crecer en los árboles y van a estar en todo el mundo con el polvo de la tierra. Y hoy vemos, y tenemos que tratar que eso suceda en todo el mundo, porque hay comida para darle de comer a todo el mundo. No solamente aquellos que vivimos en la ciudad o aquellos que vivimos en una sociedad más o menos desarrollada. Hay comida y hay energía y hay cosas para darle a todo el mundo. Simplemente hay que saber distribuirlo. Porque en verdad estamos en la época de la redención. Y en verdad la energía eléctrica y atómica y todos los avances científicos, si se utilizan en forma correcta, pueden hacer que toda la humanidad viva perfectamente. Entonces, todos esos pensamientos son pensamientos mesiánicos, que no son nuevos, son de toda la vida, pero hoy no solamente son deseos, sino que son asuntos imprescindibles, que ya no se va a poder sostener el mundo si no pasa eso. Y ese es el milagro de la época en que nosotros estamos viviendo. Bueno, ya estamos preparando los libros para publicar. Alguien nos dio la idea de publicar un set de 5 libros para venderlos todos juntos, así que estamos trabajando a todo vapor y estamos tratando de conseguir la mayor ayuda posible, tanto financiera como en la preparación de los libros para poder publicarlos. Así que bueno, contamos con ustedes, y cuando hagamos llegar esos libros a todos los países, contamos con que ustedes también los distribuyan, los vendan y puedan también beneficiarse. Aquellos que quieran, es una mitzvah y es bueno tener beneficio, no es que porque ganen dinero por hacer esto están teniendo menos mérito, al contrario, ese dinero que ustedes ganan, si lo utilizan para vivir mejor, para cumplir los preceptos, para difundir la Torá, para tener mejor alimento, mejor casa, mejor auto, todas esas cosas, y todo eso lo utilizan para difundir y para traer el Mashiach, para mostrar cómo trabajando para la Torá y trabajando para el bien también uno es feliz. Entonces es algo bueno que esto que nosotros estamos haciendo también sirva para mejorar el estándar de vida de todos ustedes. Entonces, bueno, a ponerse las pilas. Espero que se haya comprendido el mensaje de
en todos lados. Y les quería decir que este domingo es Purim, vamos a estar con la lectura de la Megillah. Espero que a la noche del domingo ya estemos en casa y podamos dar alguna de las clases, pero vamos a estar concentrados específicamente. Vamos a ir al pueblo donde vive mi hija y mi yerno, Lea y Abraham, que son los Sheliach del lugar, y allí van a leer la Megillah y va a haber una reunión con toda la gente del pueblo. Vamos a llevar nuestra computadora y vamos a transmitir durante el día, el domingo, a eso de las 4:30, 5 de la tarde. Vamos a transmitir la lectura de la Megillat Esther y vamos a seguramente a charlar un poco, a decir algunas palabras, y que ustedes vean también la celebración y el banquete, que Besrat Hashem, este banquete de Purim, no sea un banquete más, sino que también sea el banquete del Mashiach, el banquete de el Leviatán y el Yorabar, del pez y del toro, que están reservados para los tzadikim del mundo por venir con la llegada del Mashiach. Así que estén atentos, vamos a transmitirlo, creo, a través de este medio, y todos los que quieran entrar van a poder entrar, así que difúndanlo. Fíjense bien en qué horario está en el país de cada uno. Entren a nuestra página de internet y a nuestro Facebook, a nuestro canal de YouTube para ver los nuevos videos. Y bueno, seguimos con ustedes. Felicidades para todos. Yo me despido hasta el domingo, desde la taller. Que tengan todos Purim Sameach. Los judíos, mañana, este jueves, es un día de ayuno, es el ayuno de Esther, que se anticipó porque como en Shabbat no se puede ayunar y este año Purim cae enseguida cuando termina Shabbat. Cuando termina Shabbat hacemos Arbit, la tefilá de la noche, hacemos Abdalá y luego leemos la Megilat Esther. Así que y el día siguiente también se lee de noche y de día. Es una mitzvá para hombres y mujeres, y invitamos a todas las personas, sean judías o no judías, sean de una religión o de cualquier otra religión, que lean la historia de Purim, y de ahí van a sacar muchas conclusiones de las cosas que están pasando hoy en nuestro día. Y una de las mitzvot es dar un par de alimentos a los amigos, dos por lo menos a dos personas, también dar matanot de Bionim, regalos a los pobres, dinero a los pobres, y hacer una seudá, un banquete, y leer la Megillah. Nos disfrazamos de esos que verdaderamente somos, dejamos salir la esencia del alma de adentro nuestro. Y este precepto de Purim tiene que ver con un precepto que es borrar el recuerdo de Amalek. Timche zecher Amalek al tishkach. Hay que borrar el recuerdo de Amalek por de encima de la tierra, que Amalek es la duda, Amalek es ese que nos persigue, que es ese Amán de la Megilat Esther, que son todos los Amán, todos los enemigos del pueblo de Israel y de Hashem, que nos impiden revelar nuestra alma divina tal como Dios lo quiere. Y todos tenemos también un pequeño Amalek dentro nuestro que tenemos que doblegar. Shavua Tov, mañana tenemos la clase de David, no se la pierdan. Jueves a la noche, Shabbat Shalom. Muchas bendiciones.